Legacy. Sabes con qué podría atacarme, ¿verdad? No lo sé. Yo estaré de tu lado. Eres tú. Tú eres mi debilidad. ¿Qué volviste? Ya lo sé. Pronto morirás. Te queda poco tiempo. ¿Qué quieres? ¿Que entres y te abracemos? ¿Que te llamemos mamá? ¿A eso has venido hasta aquí? ¿Vienes a ser perdonada? ¿Crees que tu muerte borrará todo lo que hiciste? Creo que se te olvidó algo. Cuando nos dejaste, abandonaste a 4 cadáveres detrás de ti. Nosotros ya estamos muertos. Ese día nos mataste uno por uno. Mataste a mi papá. Destruiste nuestras vidas. Cuando me dijeron que te ibas a morir. Eso no me hizo sentir nada.
¿Cómo es que mi madre se va a morir y no siento nada? ¡Incluso eso de mí te lo llevaste! ¡Me transformaste en un monstruo! ¡Maldita sea! ¡Di algo! ¡Ya habla! ¡Dije que hables! No quiero que aparezcas ni en mis sueños. No quiero. Ya llegó al área de operaciones. ¿Están listos? Equipo 2 listo, capitán. Nosotros también ya estamos en nuestros puestos. Está bien, espera mi señal para que puedas entrar. No has dormido, ¿verdad? Yo sé que es difícil perdonar,
Es difícil fingir que todo lo que te pasó no sucedió. Además, es algo imposible. Tienes razón. Pero al menos déjame cuidar a tu madre. Quiero decir, cuidar a la señora Canán. Podemos meterla a un hospital. Así no tendrás que verla y así al menos harás el bien sin tener contacto. Además, su vida está en juego. Tal vez si somos buenos con ella, tú cambies tu actitud. ¡Jamás! Esa mujer tomó su decisión. Dejó solos a sus tres hijos y eso no le importó. No le importó si estábamos bien o si estábamos enfermos. Así que ahora haré lo mismo. Ella morirá sola. Mamá. Mamá. ¿Va a morir? No puede ser. No puede morir. No puede. No puede morir, mamá. No. 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 No puede. No puede ser. Ella no puede morir. No puede ser. No puede morir. No puede morir. Mamá. Ella no morirá. Capitán, ya estamos en la entrada principal. Esperamos su señal. ¿Qué? ¿Cuál es la entrada? Aquí solo hay una entrada. ¿Qué, la operación no es en Kurtkoy? Capitán Ali, ¿qué está pasando? Lo siento, Capitana Duigu. No dejaré que te arriesgues. Capitán Ali, ¿qué es lo que hiciste? Ali, ¿me estás escuchando? Hablemos por otro canal, equipo. La operación estará en el séptimo canal. ¡Maldita sea! ¿Cómo se atreve? ¿Cómo? No te vayas. No lo hagas. No te vayas, por favor. No podría soportarlo. Por favor, no me dejes otra vez. No lo hagas. Por favor. Por favor, no te vayas. Quédate conmigo. Nos vemos, cariño. Que tengas un excelente día, campeón. Gracias. Los voy a extrañar mucho. Espero que ustedes también lo hagan. Yo te extraño desde que te subes al auto. Pero anda, sube al auto. Si no, vas a llegar tarde a la escuela, cariño. Vamos, Yusuf.
¿Estás bien? ¿Y esa maleta? ¿A dónde vas? ¡Hermano! Me iré con mamá y Amán. Yo cuidaré de ella. Yo no voy a permitir que ella muera sola. No irás a ningún lado. No te dejaré. No te pedí permiso, Yaman. Dije que quiero ir con ella. Y eso es lo que haré. Fuera de mi camino. Tendrás que pasar por encima de mí para salir de aquí. Yaman, no digas eso. Por favor, no lo hagas. Yo no puedo pasar sobre ti. Tú eres mi hermano, tú eres a quien amo. No podría hacerlo. No había nadie más que nosotros mismos. No teníamos a nadie. Sufrimos mucho. Lloramos. Tuvimos días muy malos. Estábamos solos. Nos abrazábamos. Y mira ahora. Mamá está de vuelta. Ella volvió. Mucha gente se ha ido, pero mamá regresó con nosotros. No es cierto. No vino por nosotros. Ella morirá, Yaman. Eso fue lo que dijiste. Ella estará sola. Y yo soy su hijo. No fingiré que no está pasando nada. No lo haré. ¿Cómo podría dejar a mi madre? Así que voy a ir con ella. No lo harás, hermano. No te dejaré ir. Esa mujer terminará destruyéndote. Y por eso no permitiré que vayas con ella. Si quieres, puedes odiarme. Pero no te dejaré ir. Anda, hermano, vamos adentro. No, no. Dije que iré, y eso haré. Déjame, déjame. No lo harás, hermano. Ya basta, Silla. No te dejaré. No irás a ningún lado. No te dejaré ir. Yaman, no puedes forzarme. No puedes retenerme. Yaman, ya suéltame. Hermano, no. No lo haré. Yaman, déjame, Yaman. No vas a ir. Yaman, Yaman. Si no me dejas ir ahora, te juro que nunca te lo perdonaré. No te perdonaré. Lo juro. Si me detienes y no me dejas salir de aquí, jamás te lo perdonaré. Ella está sola, está enferma y se morirá, se morirá. ¿Eso no te duele, Yaman? ¿No sientes pena, eh? No, hermano. Desde que ella nos dejó, no siento tristeza. ¿Está claro? ¡Ella no existe! ¡Está muerta! ¡Entiéndelo! ¡Se murió! Eso no es cierto. ¡Ella vive, Yaman! ¡Ella no está muerta! ¿Por qué dices eso? ¡Pero si se va a morir, lo hará! ¡Y si no voy con ella, se morirá! ¡Tengo que ir! ¡No la dejaré sola! ¡Déjame, Yaman! ¡No vas a ir! ¡Yaman, no! ¡Yaman, basta! ¡Yaman! ¡No te lo perdonaré, lo juro! ¡Déjame ir, Yaman! ¡Hermano! ¡Déjame! 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 ¡Yaman! ¡Déjame! ¡No puedes tenerme aquí a la fuerza! ¡Iré con mi madre! ¡Déjame! ¡Yaman! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Quiero ir con mi madre! ¡Suéltame! ¡Yaman! ¡Yaman! ¡Por favor! ¡Suéltame, hermano! ¡Suéltame! ¡Yaman! ¡Suéltame! ¡Quiero ver a mi madre! ¡No me puedes obligar! ¡No quiero estar en contra de mi voluntad!
¡No! ¡Yaman, por favor! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir, Yaman! ¡Yaman! ¡No! ¡Quiero ver a mi madre! ¡Por favor, Yaman! ¡Suéltame! ¡Suéltame, Yaman! ¡Suéltame! ¡Hermano! ¡Tranquilízate! ¡Yaman! 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 ¡Por favor! ¡Déjame ir! ¡Por favor! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas, Yaman! ¡Por favor! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¿Cerraste? ¿Cerraste la puerta? ¡No puedes encerrarme! ¿Cerraste la puerta? ¡Esto no es justo! ¡No te voy a abrir! ¡No voy a permitir que te lastimes! ¡Ya basta! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre la puerta, Yaman! ¡Abre! ¡Abre! ¡Iré con mi madre! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Iré con mi madre, Yaman! ¡No puedes retenerme aquí, Yaman! ¿Entiendes? ¡Abre la puerta! ¡Abre! ¡Quiero ver a mi madre! ¡La necesito, Yaman! ¿Entiendes? ¡Quiero ver a mi madre, por favor! ¡Abre la puerta, Yaman! No tuve elección. ¡Mamá va a morir sola! ¡Mamá se va a quedar sola! ¡No quiero que eso pase! ¡Abre la puerta, por favor, Yaman! ¡Por favor! ¡Te pido que abras la puerta! ¡Por favor! ¡Quiero ir con mamá! ¡Ella me necesita! ¡Abre! ¡Quiero ir con ella antes de que muera! ¡Quiero ir con ella! ¡Mamá me necesita! ¡No se puede quedar sola! ¡No se puede quedar sola! ¡Morirá! ¡Morirá sola, Yaman! ¡Abre la puerta! Su madre está muy enferma, es por eso que volvió. Esto se ha complicado. ¿Ya se fueron, Sisek? Tal vez bajaron por las escaleras. ¿Por qué tuviste que volver? ¿Por qué volviste después de tantos años para destruirnos? Ya basta. No te hagas esto. Yo sé que esta situación está afectando a tu hermano. Debemos tener cuidado. Sí, eso ya lo sé. Pero no hay nada que pueda hacer. Tal vez, si dejas que él la vea... ¡Jamás! Ni lo pienses. Eso nunca sucederá. Si llega a hablar con ella, lo afectará negativamente. Con el tiempo, volverá a destruir la vida de mi hermano. Sé muy bien que volverá a abandonarlo. Mi hermano jamás debe conocerla. ¿Está claro? Este tema está cerrado. ¿Y a dónde vas? El problema está creciendo, Sisek. La enfermedad de Kanan va a resolver todas las cosas. No entiendo. ¿Eso cómo los afectará? Sé que Seher pronto bajará la guardia, porque es una mujer muy sensible. Ya viste lo enojado que está Yaman. Ni siquiera quiere escuchar la palabra mamá. Incluso ve cómo es que trató a Silla. Muy pronto empezarán las peleas en esta mansión. Eso es bueno. Muy bueno. ¿Cómo pudiste hacerme algo así? ¿Cómo te atreviste? Vas a decirme en dónde está esa operación, capitán. No te desharás de mí tan fácil. ¿En serio me colgaste, Ali? Además, me hizo usar este chaleco para nada. Está bien. Tranquilízate, respira.
tía. Perdona, me olvidé agregar la mantequilla en la lista de compras. ¿Podrías comprarla? Oye, necesito decirte algo. Aún puedo ver la cara del señor Silla en mi mente. Es muy triste, pero seguro el señor ya mantiene sus razones. O si no, no haría todo esto para detenerlo. Es obvio que algo malo está pasando. Nosotras no debemos hablar de eso, Neslihan. Pero lo que sí sé es que el señor Yaman haría lo que fuera para proteger a su hermano. Él lo protege porque lo ama. Él siempre estará para cuidarlo. Jamás habíamos discutido. Nunca le había hablado así a mi hermano. Jamás lo he molestado. Ni lastimado. Siempre lo he protegido para no herirlo. Ni hacerle daño. Pero ahora estoy lastimando a quien siempre traté de proteger de todo y de todos. Lo lastimo para protegerlo. Su sombra está entre nosotros. Así que no tengo elección. Incluso si tengo que romper su corazón. Lo siento, hermano. Pero no dejaré que esa mujer te lastime. Perdóname, papá. Perdón por la forma en que lo traté. Pero siempre lo protegeré a toda costa. Sé que lo lastimé. Pero no tengo otra opción. No la tengo. Si ya estás bien. Si ya me estás escuchando. Si ya, ¿qué pasa? Ya, contéstame. Si ya, si me escuchas, por favor, contéstame. Me estoy preocupando. Si ya, contesta. Por favor, di algo. No me responde. Si ya, háblame. Seher, ¿todo está bien? Es que si ya no me contesta. Ay, no, ¿y no escuchaste algún sonido? No, no. ¿Y si el pobre se hizo daño? Ya lo ha hecho antes. Ay, no, ojalá no sea eso. Deberíamos hacer algo. No, no puedo dejarlo así. Voy a buscar a Jenger para que me ayude a abrir la puerta. Ya vuelvo. Seher. Espera. Yo no quería meterme porque es un asunto de familia, pero ahora las cosas han cambiado. Te ayudaré. Yo tengo la llave de esa habitación. Mi hermana me la dio. Ah, qué bueno. Dámela, así podré abrir la puerta. Pero si Yaman se entera de que le abrimos la puerta, ¿se enojará? No, no tendría por qué. Solo vamos a ver que si ya esté bien. Es cierto. Sisek, está en mi cajón izquierdo. ¿Puedes traerla? Espero que esté bien. Tranquila, todo estará bien. Sí, muchas gracias. ¿Ya estás bien?
Ay, no, Silla. Creí que te había pasado algo. Yo, ¿por qué no me contestaste cuando te hablé? ¿Estás bien? Ella acaba de salvar a Silla, pero ahora veamos quién la va a salvar de Yaman. Zizek, hay que entrar a la habitación. Es mejor que no nos vean aquí. Por favor, tranquilízate, ¿de acuerdo? Mira, todo estará bien. Verás que todo se acomodará. Eso no pasará. No pasará, Seher. Mamá morirá. Morirá. Y nunca volveré a verla. Ella no estuvo aquí por mucho tiempo. Y ahora, aunque yo estuviera feliz de que ella viniera, ahora sé que se irá para siempre. Ella se va a morir sola, Seher. ¡Piénsalo! ¡Sola! ¡Eso no está bien! No lo permitiré. No lo haré. No puedo dejarla sola. Eso es imposible. Yo soy su hijo. ¡Su hijo! ¿Cómo podría dejar sola a mi madre mientras se está muriendo? ¡No puedo hacerlo! No lo permitiré. No dejaré que muera sola. Sé que ella me necesita. Tengo que hacer algo para ayudarla. ¡Tengo que hacer algo! ¡Ella no puede morir sola! ¡No puede! ¡No puede morir sola, Seher! ¡No dejaré que muera sola! Mira, Silla, encontré esto. Silla, espera. No, por favor. Silla. ¡No me hagas esto! ¡Abre la puerta! ¡Sí, ya! ¡Por favor, abre la puerta! ¡No te vayas! Seher, en verdad lo siento mucho. Perdóname, pero esta vez no tuve elección. ¡No la tuve! Mamá morirá sola. No permitiré que eso pase. No la dejaré. ¡Sí, ya! ¡Ábreme! ¡No te vayas! ¡Por favor, ábreme la puerta! Si hubiera planeado esto, no habría sucedido. Cuñado, eres el mejor. Silla. Por favor, ábreme la puerta. Ya no falta nada, ¿verdad? No, señor. Ya bajamos todo. Muy bien. Ya está. Esto también ya está. ¿Y ahora cómo voy a huir? ¿Qué es lo que haré para escaparme? ¿Puede darme el dinero? Claro. Si Jenger me ve, no podré. No lo haré. Si él me ve, no podré irme. No podré. Listo.
No me atraparon. No me atraparon, me escapé. No te preocupes, no te preocupes, mamá. Ya voy en camino. No mueras, no mueras, espérame. Ya voy. Ya voy. Ya voy. ¡Sujal! ¡Sisek! ¡Señora, dale! ¡Que no me escuchen! ¡Por favor, abre la puerta! ¡Por favor, ábreme! ¡Sujal! ¿Seher? ¿Estás bien? ¿Le pasó algo a mi cuñado? ¡Qué bueno que me escuchaste! Es que si ya me encerró aquí y luego se fue. ¡Ay, no! ¿Tú estás hablando en serio? Sí, así es. La llave está ahí pegada. Por favor, ábreme. Ay, no está aquí, linda. Creo que sí, ya la tomó y se fue. No sé qué debo hacer ahora. Ya sé. Voy a decirle a Jenger que venga a ayudarnos. Sisek, dile al señor Jenger que venga. Hazlo. Esto no es cierto. ¡Qué mala suerte! Jenger vendrá en cualquier momento. No te preocupes, Seher. Ya no debe tardar. Tranquila. Capitán, ¿cuándo vamos a empezar? Tranquilo, Ivo. Yo te avisaré. Que no puedes esperar, Ivo. Sé paciente. No me regañes, amor mío. Es solo que ya quiero atrapar a esos hombres. Además, nos dijeron que hubo una entrega. Pienso en eso. Me alegra que los detengamos con el cargamento. Está bien. No voy a hablar. No me mires así. Acabaré contigo, Kafer. Primero te meteré a prisión y luego destruiré tu entrega. Me subestimaste y lo pagarás. Ya están entrando, tengan cuidado. No puede ser. ¿Que no pudiste ocultarte? No me digas eso. ¿Qué puedo hacer? Mi cuerpo es grande. Aún no me han visto. Me acercaré y dispararé para llamar su atención. Tenga cuidado, capitán. Si es necesario, cúbreme. ¡Capitán! ¡A su derecha! ¿Cómo es que llegó la gente de Uigur? ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy donde debo estar y a pesar de ti. Hablaremos más tarde. No te necesito para salir de aquí. Por favor, ¿lo encontraste? No, señora. No está en ningún lado. Tenemos que avisarle a Yaman Jenger. No está aquí. No sabemos dónde pudo ir. No hace falta. Ya llegó. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Qué están haciendo aquí afuera? Es que Silla se escapó de la casa. ¿Qué dices? ¿Qué dices?